Hola, soy Ignacio Torralba, el Tiet, y hoy voy a hablar de los 26 errores que cometemos o podemos cometer al consumir el vino. Y diréis, ¿por qué 26? Pues mira, porque he cogido papel y lápiz, he hecho una lista y me han salido 26. Seguramente si le doy más tiempo, pues salen más. Y seguramente vosotros sabéis otros tantos porque en realidad el consumo del vino es un mundo de matices y todos cuentan, unos a favor, otros en contra, algunos son simplemente consideraciones estéticas de buen gusto, pero otros afectan negativamente a las características del vino desde un punto de vista hedonista, o sea, de su disfrute. Es importante tener en cuenta una gran cantidad de detalles, lo cual no es posible si no se conocen. Seguro que conocéis la mayoría de ellos, pero es posible que desconozcáis o no le deis suficiente importancia a algunos de los que os voy a decir. En algunos casos se trata de componentes emocionales. Abrir aquella botella que conservaba nuestro padre o abuelo y que puede que no responda totalmente a las expectativas que teníamos sobre ella, pero a pesar de ello nos habrá a gloria. En el número uno es dejarnos engañar por la etiqueta. Una etiqueta bonita cuesta igual que una fea. Y compramos vinos porque la etiqueta nos llama la atención. De unos años para acá han dejado de existir los vinos a granel, porque son vinos de prensa que se envasan y a falta de otros atractivos ponen una etiqueta llamativa con un nombre jocoso para que llame más la atención y nosotros picamos. Hay que comprar vinos que tienen etiquetas informativas. Parece que a los productores les da miedo reconocer las variedades de uvas con las que hacen el vino. ¿Qué cuesta ponerlas en la contraetiqueta? Pues parece que solo ponen en las contraetiquetas, salvo raras y honrosas excepciones, lo que obliga la ley. El segundo error que solemos cometer es que no damos importancia al parámetro más fiable, que es... La relación calidad-precio. No se puede exigir lo mismo a una botella que nos cuesta 10 o 12 euros que a una que vale 70 o 80. A veces es preferible comprar un vino sencillo de una buena bodega que un vino con prestancia de una bodega desconocida. Hay quien prefiere cabeza de ratón que cola de león, aunque también a veces hay sorpresas muy agradables. Número 3 tenerle miedo a la carta de vinos cuando vamos al restaurante. Miremos la carta con confianza. Siempre encontraremos algún vino conocido y sobre todo que se ajuste a nuestro presupuesto y si no no tengamos miedo de pedir consejo al profesional que nos atiende, ya sea un camarero o un sommelier, porque en el caso de que nos recomiende un vino que no nos guste, no hay problema en decirle, mira, trae nosotros porque este no nos acaba de gustar y no tiene por qué enfadarse ni por qué molestarse, porque generalmente el vino que nos va a sugerir va a ser un vino de los que como de decíamos, tiene una buena relación calidad-precio. La mayoría de la gente en este sentido es honrada. Número cuatro, coger la copa por el cáliz. Coger la copa por el cáliz tiene consecuencias negativas porque, en primer lugar, calienta el vino porque le transmitimos el calor de nuestra mano. Nuestra mano suele estar a treinta y tantos grados y los vinos suelen estar a la mitad o menos. Por lo tanto, si calentamos el vino, va a perder una gran parte de sus características. Además, si comemos, hay algunas comidas para las que se usan los dedos, aquel canapé de foie gras, pues si ese dedo va después a la copa, va a dejar una marca que cuando miremos el color a través del cristal, vamos a ver ahí nuestras huellas con la grasa del foie gras y desde luego no hace nada de bonito. Tomemos la copa por el fuste o la columna de la copa. Y cuando ofrezcamos una copa a otro comensal, cojámosla por la base, por el pie, para que la otra persona pueda tomarla por el tallo. Número 5. Mantener a rajatabla la norma de blancos con el pescado, tintos con las carnes. Esto es una norma que existe hace muchísimos años y que, para el que no tenía ni idea, puede servirle de orientación. Pero en realidad hay pescados de sabor intenso, como un mero, un salmón o una lamprea, que requieren un vino tinto en algunas ocasiones ligero y en otras incluso de cierta contundencia. Por lo tanto, tomemos el vino que nos apetezca y que nos gusta más con aquella comida, porque esa norma de blanco con el pescado y tinto con la carne no es ningún mandamiento. Número 6. Otro error que solemos cometer es servir el vino a su temperatura ideal. La temperatura de servicio del vino nunca es una temperatura exacta. Depende enormemente de la temperatura ambiente a la que estemos. No es lo mismo estar en un lugar con refrigeración donde se está fresquito o en un lugar con calefacción donde se está calentito. Por lo tanto, la temperatura adecuada del vino también dependerá del tipo de vino que estemos bebiendo. En general la temperatura perfecta para el vino siempre será inferior a la temperatura ambiente. Por lo tanto, una vez que el vino está abierto en la mesa o en la copa, va a empezar a calentarse. Llevemos el vino a la mesa dos o tres grados por debajo de su temperatura óptima, porque cada cuatro o cinco minutos, según la temperatura ambiente que tengamos, el vino va a ir subiendo de temperatura de medio en medio grado o de grado en grado, y sin que nos demos cuenta, se nos va a subir dos o tres grados o cuatro grados por encima. Con lo cual, habremos podido probar el vino en esos dos o tres o cuatro grados de temperatura de diferencia en los que expresará sus diferencias matices en el número 7 creer que todos los vinos mejoran con la edad a los vinos les pasa un poco como a las personas los vinos buenos con el tiempo mejoran y los malos con el tiempo empeoran hay vinos que están concebidos para envejecer tienen crianza oxidativa crianza en barrica y eso les da una longevidad especial hay vinos que están concebidos para consumirse como vinos jóvenes y desde luego por mucho que los guardemos y en buenas condiciones, ese vino no tiene capacidad de evolución. En el número 8, llenar la copa demasiado. Si llenamos la copa demasiado, vamos a tener dificultad para girar un poco el vino para que desarrolle los aromas. La copa, sobre todo si es grande, va a pesar demasiado. Además, en una de esas copas grandes con cuatro dedos de vino, va a caber un tercio o media botella. Por lo tanto, cuanto más grande es la copa, menos nivel hay que servir. Quiere decir eso que, en general, hay que servir de dos a tres dedos de vino en una copa no más arriba. Número 9. Trasvasar un vino que no lo necesita y viceversa. La ceremonia del trasvase del vino eh, tiene un cierto encanto y le da importancia al vino. Pero ni todos los vinos lo necesitan, ni todos los vinos se benefician con el trasvase. Evitemos trasvasar o decantar un vino si al catarlo vemos que está perfecto, no lo estropeemos, porque un vino que está perfecto, que está fantástico, difícilmente lo vamos a mejorar, no vayamos a estropearlo. Y lógicamente, si vemos que un vino está cerrado, no se expresa, necesita que le ayudemos con un poquito de aire, pues démosle ese trasvase que necesita y veremos cómo desarrolla sus aromas con normalidad. Número 10. No refrescar los tintos, sobre todo en verano. Los vinos tintos, sobre todo los jóvenes y sobre todo en verano, difícilmente se sirven a una temperatura adecuada, porque generalmente la temperatura ambiente no les va bien. Un vino tinto joven. Y sobre todo en verano hay que servirlo entre 12 y 14 grados. No tengamos ningún reparo de pedirle al camarero que nos ponga una cubitera con 4 o 5 cubitos de hielo y poner la botella porque eso nos rebajará la temperatura a la temperatura ideal. Cuando veamos que está perfecto, saquémosla de la cubitera y simplemente vayámosla sirviendo. Pero las botellas de vino tinto no son alérgicas a las cubiteras. Número 11. No informarnos sobre el vino. Cuando nos recomiendan un vino o cuando conocemos un vino, no nos quedemos en el nombre. Intentemos averiguar alguna cosa. Hoy en día con Internet es sencillísimo y si alguien nos lo recomienda, pues preguntarle quién lo hace, de qué zona es, qué otros vinos hace esa bodega. Aprendamos algo, sepamos algo más de él porque con eso vamos a ampliar nuestra capacidad de elección. Número 12. Servir el vino en cualquier copa. Yo no digo que haya que servir los vinos de Borgoña en copas de Borgoña y los vinos de Burdeos en copas de Burdeos. Si se hace, mejor. Pero hay que servir cada vino en una copa más o menos adecuada. Y si la copa no es específica para ese tipo de vino, por lo menos que sea una copa limpia, transparente, de cristal fino, donde el vino pueda rodar un poco y podamos olerlo con una cierta comodidad. Una buena copa ensalza al vino. Probad un día un vino en un vaso de Duralex o en una copa gruesa y en una copa fina os parecerán dos vinos diferentes. Por lo tanto, cuidado con el recipiente donde servimos el vino. Número 13. Consumir el vino igual que lo hacemos en una cata. Consumir el vino, degustar el vino no es lo mismo que catarlo. No debemos ponernos en situación de catedráticos ni en situación de catadores. Simplemente probemos el vino, como cuando nos lo dan a, a probar en un restaurante. Olamos el vino para ver si tiene algún tufo raro y probémoslo para ver si está a la temperatura adecuada. Tampoco hay que averiguar nada más. El vino se irá expresando y se irá abriendo a medida que lo vayamos consumiendo. Pero repito, beber un vino, degustarlo, no es lo mismo que catar. No debemos de empezar a buscar matices ni a eh, hacer una nota de cata exhaustiva. Número 14. Creer siempre que un vino caro es mejor. Los vinos caros suelen ser mejores que los vinos baratos, pero en algunas ocasiones esa diferencia de precio está ampliamente justificada. Pero en otras ocasiones la diferencia de precio es enorme y la diferencia de calidad es muy pequeñita. Por lo tanto, no confiemos solo en el precio del vino como elemento de elección, porque nos podemos llevar sorpresas negativas. Número 15. Ponerle hielo al vino. Eso es un pecado, un pecado mortal. Me diréis, hombre, también se lo ponemos cuando hacemos una sangría, eso es diferente. En la sangría el vino es uno de los componentes, es una mezcla, es una cosa festiva, es una cosa veraniega, pero el vino aguado que los griegos solían beber mezclado con agua porque decían que era de bárbaros beber el vino sin añadirle agua, hoy en día eso está ampliamente superado. El agua malogra el magnífico trabajo que ha hecho el enólogo para conseguir que ese vino llegue hasta nuestra copa y añadiéndole agua, lo que hacemos es, es como si nos compramos un cuadro que nos gusta y lo ponemos de alfombra. No está hecho para eso. Si el vino no está a la temperatura adecuada, pongámosle en una cubitera con agua y refresquémoslo un poco de la manera que sea, porque, desde luego, añadirle hielo al vino es un error fatal. Número 16. Ignorar todo lo que no sea Rioja o Ribera del Duero. Con demasiada frecuencia en las cartas de vino nos vamos al apartado sobre todo en vinos tintos, o de Rioja o de Ribera del Duero, ignorando todo lo demás. Eso es un gran error porque en regiones como Manchuela, Jumilla, Bullas o el Bierzo hay vinos magníficos que nos pueden sorprender gratamente. Número 17. Tomar vino solo en las comidas. Yo no digo que tengamos que estar bebiendo vino todo el día, pero desde luego, en ese momento en el que nos encontramos con unos amigos y nos tomamos una cerveza o nos tomamos un cuba libre o nos tomamos otro tipo de refresco, también debe entrar en la normalidad el pedir una copa de vino una copa de vino blanco, tinto, rosado, del que sea, porque en la mayoría de sitios tienen vino para servir a copas. No nos dé miedo pedir una copa de vino, porque más bien nos dará distinción que otra cosa. Por lo tanto, también se puede tomar un vino cuando se está en una barra con unos amigos. Número 18. Creer que el vino es solo vino tinto. Tengo bastantes personas próximas que cuando les hablas de vino blanco miran para arriba. El vino blanco, el vino rosado y otros vinos como los vinos de Jerez, los vinos de Oporto pueden ofrecernos una gran cantidad de sensaciones muy agradables. No los descartemos y pensemos que solamente es vino el vino tinto. Número 19. Beber el vino a trago largo. No bebamos el vino como si se tratara de agua, porque podemos encontrar que a la hora de levantarnos nos pese el culo más de la cuenta. Por lo tanto, bebamos sorbos moderados. No digo yo que hayan de ser sorbos de pájaro, que no se llega ni a notarle el sabor. Se trata de sorbos medianos y espaciados. Y si es posible, durante la comida, bebamos también algún trago de agua, lo cual nos ayudará a digerir mejor la comida y a que el impacto de la bebida alcohólica en nuestro organismo sea mucho más moderado. Número 20. Probar el vino cuando ya estamos eh, comiendo la ensalada. Cuando se está tomando una ensalada aliñada con aceite y vinagre, la sensación que tenemos en la boca es la sensación desde luego refrescante del vinagre, pero que no es la mejor situación como para probar el vino. Cedamos ese honor de probar el vino a otra persona en ese momento porque es una causa que justifica perfectamente que no lo hagamos nosotros, porque junto con el vinagre de la ensalada, el vino va a tener unas notas que no corresponden a la realidad. Número 21. No hace falta que estemos pensando continuamente en el maridaje del de vino con la comida. Porque a veces el vino que tenemos delante puede ir mejor con unas cosas que con otras. Pero si es posible, evitemos los antimaridajes. O sea, evitemos algo que sabemos que no va a funcionar bien. No se trata solo de armonizar, sino también de no desarmonizar. Número 22. No revisar el corcho. Yo siempre digo que oler el corcho cuando se acaba de abrir la botella eh, es un poco de postureo. El corcho que acabamos de sacar de una botella puede oler a dos cosas. Puede oler a vino y puede oler a corcho. Desde luego puede oler a vino estropeado si el vino está estropeado. Lo que hay que hacer con el corcho es mirar si está en buenas condiciones. Lo que nos interesa es probar el vino. Probemos el vino. Si el vino está perfecto, el corcho nos va a decir pocas cosas. Pero si el vino tiene algún pequeño o gran defecto, busquemos entonces la culpabilidad del corcho, porque muchas veces el corcho se va a declarar culpable de esa oxidación o de ese defecto que tiene el vino, porque el corcho puede haber fallado en su cometido. Número 23. Guardar vinos en malas condiciones. No guardemos los vinos en cualquier sitio. La cocina es el peor sitio para guardar un vino. Eh, una cosa es... Tener un vino una semana en la cocina, cuatro o cinco días. Poco puede empeorar un vino eh, cuatro o cinco días en la cocina. Pero no lo dejemos más tiempo porque lo único que vamos a hacer es empeorarlo. El vino, si se guarda, tiene que ser en buenas condiciones. Igual que no guardaríamos nuestras joyas en un cajón a la vista de todo el mundo, pongamos cada cosa en su lugar. Número 24. No tener preparada una bonita frase cuando vamos a brindar con una copa de vino. A veces recurrimos al socorrido chin chin o felicidades, pero si sabemos que es un aniversario, que es una fecha señalada o que ese vino se abre con un motivo especial, dediquemos cinco minutos a buscar una frase adecuada para ese momento y quedaremos bien en el momento del brindis. Número 25. Yo soy cabista. A mí me gusta mucho el cava, el vino espumoso y, desde luego, el champán. El cava brut va muy bien con casi todo, pero no con postres dulces y, desde luego, menos con chocolate. Cada cosa para lo suyo. Un buen cava te puede aguantar perfectamente un asado, pero un cava brut con un postre dulce o con un chocolate, para mi gusto, es un pésimo maridaje. Es lo que decíamos antes, es un anti-maridaje. Número 26. Perfumarnos cuando vamos a beber vinos y desde luego cuando vamos a catar vinos. Dejemos los perfumes para los momentos de fiesta o para cuando vayamos a bailar, pero evitemos perfumarnos y ponernos lociones de afeitado cuando vayamos a beber o a catar vinos, porque esos aromas van a influir en las características aromáticas de los vinos que consumamos. Tengamos en cuenta que hay que evitar cometer todos estos errores y otros muchos que seguramente vosotros conocéis y que en el fondo contribuyen a... entender de vinos. Hasta otra...